Dice la palabra, me dijo, tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo y yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre. Así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo. Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Y lea el versículo número 20. Dice, David siguió diciendo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Las diferentes divisiones de sacerdotes y levitas servirán en el templo de Dios. Otros con todo tipo de habilidades se ofrecerán como voluntarios y los funcionarios y toda la nación están a tus órdenes. Amén. Démosle un aplauso a la palabra, por favor. Diga, Seasons. No, ya usted salió hablando en lenguas después de esta serie. El título de esta palabra hoy es Advertencias para la nueva temporada. ¿Cuántos están entrando en una nueva temporada en el Señor? Yo sé que hay alguien aquí que está entrando en esa nueva temporada. Y hoy Dios nos quiere traer una palabra que es acerca de sus advertencias. Y les voy a hacer un resumen rápido, voy a tratar de ser muy breve en esto para entrar en materia. Estamos hablando que para quienes de pronto hoy apenas llegan a esta serie, estamos hablando acerca de el reino posterior al reinado de David. Israel tiene su etapa de esplendor conocida como la época de oro de Israel durante 120 años. Aproximadamente en el año 1050 antes de Cristo se levanta el primer rey de Israel llamado Saúl. Reina durante 40 años, logra tener una gran parte de territorio, pero luego viene su sucesor David, quien no era su hijo, no era pariente, pero Dios escogió a uno después de Saúl llamado David, porque dice la Biblia que Dios no mira, primer libro de Samuel 16, dice que Dios no mira lo que está delante de los ojos, sino mira el corazón, por eso Dios elige a David. Y reina otros 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén para un total de 40. Pero David es el hombre que gana batallas, David es el hombre que pelea contra osos y leones, David es el hombre que obtiene grandes victorias, David es un hombre alabado, David es un hombre celebrado, David es el hombre que sabe tocar un instrumento, que predica la palabra, que compone canciones, es el hombre top en Israel, es el rey más reconocido y el rey, uno de los reyes de mayor importancia para Israel. Es tan así que dice la Biblia que de la raíz, o sea, de las generaciones de David, vendría el Salvador, Jesús, el Hijo de Dios. Pero luego de David se levanta su hijo, Salomón. Y con Salomón se levanta el tiempo de mayor gloria y plenitud de Israel. Es decir que con Salomón, Israel como nunca antes tiene riquezas. Se construye el templo para Dios, un templo grandísimo, ostentosísimo, mucho oro, muchas joyas, tal como Dios se lo había mandado, madera de la más fina. Y Salomón tarda 20 años en construir ese templo, pero es un templo para Dios. Y Salomón tiene una responsabilidad grande y es comportarse o vivir esa nueva temporada que fue la de mayor gloria para el pueblo de Israel. Como pueblo fue el esplendor, las naciones vecinas venían a mirar qué estaba pasando, los visitaban cada 8 días, es decir, y los territorios se extendieron como nunca antes. Y lo que Dios nos habló para esta temporada es que Dios iba a introducir esta generación a la temporada de mayor gloria que haya vivido durante su historia, durante esta época. Dios va a traer esta generación de relevo una temporada mayor de la que han visto sus ojos.
Yo no sé si usted se emociona por eso, pero yo sé que Dios va a traer una mayor y una mejor temporada. Entonces hablamos de unas señales para la temporada. Hablamos que habían unas señales que vaticinaban el periodo de transformación de temporada para el pueblo de Israel. Y hace 8 días también estuvimos hablando acerca de los desafíos. ¿Se acuerdan de los desafíos? ¿Sí se acuerda alguien cuáles eran los desafíos para la nueva temporada? ¿No? Ah, bueno, ¿cuáles son? Asumir riesgos, muy bien. Construir. Había que construir, había que asumir riesgos. ¿Cuál otro? Y había que tomar las oportunidades. Y entonces, yo meditando en esta palabra y mirando lo que Dios hizo con Salomón, me quedaría muy corto, nos quedaríamos con el mensaje incompleto si solamente decimos que Dios introdujo a Israel en una etapa de gloria y fueron los mejores años. Y sí, pero hay un lío tremendo, y es que Salomón no termina siendo el hombre que su padre le advirtió que fuera. Salomón no termina siendo el hombre de mostrar en la casa. Salomón no termina siendo el rey para enmarcar y decir, ah, fue lo mejorcito que tuvimos. Salomón termina, ya lo vamos a leer, pero termina desviando su corazón de Dios. Salomón termina dejándose llevar por, un maestro decía, por las tres F's: por la fama, por la fortuna y por las faldas. Tuvo 1,000 mujeres y desviaron su corazón. Y entonces me encanta la Biblia, porque la Biblia no idealiza a un personaje con el que uno no se puede identificar. La Biblia habla de personajes que son como usted y como yo. Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y con todo y así como era, oró y dejó de llover, y volvió a orar durante 3 años y medio, dejó de llover y volvió a orar y volvió a llover. Entonces me encanta saber que la Biblia tiene personajes que se parecen a mí. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Que hay gente, o sea, un Moisés que se puso de mal genio y agarró a pata la piedra, y mejor dicho, y un Noé que después de tener una gran victoria se embriagó, y gente como Salomón que después de tener las riquezas más grandes desvió su corazón. Así que la Biblia no se trata de gente perfecta, la Biblia se trata de gente como usted y como yo. Pero sí sé algo, y es que todos buscamos parecernos cada día al varón perfecto, que es Jesús de Nazaret, el único que fue tentado en todo pero sin pecado. Es decir, Él ya pasó por todo lo que usted y yo hemos de haber pasado, pero Jesús lo pasó sin pecado. Y yo lo que le quiero decir a esta generación es, hey, Dios nos va a llevar a un periodo de mayor gloria. Dios nos va a bendecir como nunca antes. Escúchame, Dios va a permitir que te gradúes, y Dios va a permitir que tengas ese trabajo espectacular, y Dios te va a permitir que viajes por las naciones, y Dios te va a permitir que tengas ese vehículo, ese apartamento, y Dios va a permitir que tengas ese matrimonio espectacular, Dios va a permitir que tengas esos hijos. Pero escúchame, esa es la parte incompleta si yo te doy solo esa palabra, porque eso es una realidad. Pero yo tengo que hablarte de algunas advertencias para este tiempo grande. Y Salomón, David se lo dijo a Salomón. Lo arrancamos leyendo: obedece a Dios, no te apartes, y Dios te va a dar todas esas cosas. Pero sabes, yo me he encontrado con gente en la iglesia, o gente que se ha ido de la iglesia, y Dios los ha bendecido de una manera tremenda. Y bueno, ¿y usted qué? ¿Cómo va? O nos escribimos: no, bien, viajando por Europa, haciendo negocios, Dios me ha bendecido de una manera tremenda. Ah, ok, ¿dónde te congregas? No, estoy como apartado. No, ven, y Dios al fin te abrió esa oportunidad de trabajo, ¿por qué no volviste los domingos? Ah, lo que pasa es que llegó muy cansado el sábado, entonces el domingo es para el picadito, para ver los partiditos, y se apartan. Y hay gente que Dios ha bendecido con hijos, y entonces ya no vienen a la iglesia porque tienen hijos, como si los hijos fueran un problema. Y entonces Dios bendice a muchos, y me he dado cuenta que la bendición ha hecho que muchos se aparten de Dios. Y sabes, cuando pareciera que cuando estamos en una necesidad tremenda es cuando más buscamos a Dios, pero cuando Dios nos da la salud, el carro, la casa, la beca, ya Dios pasa a un segundo plano. Pero a ver si nos toca una enfermedad terminal, si no estamos aquí de rodillas todos los domingos. Entonces Dios nos quiere hacer una advertencia, y sabes, las advertencias son buenas. Dígale que está a su lado: la advertencia es buena.
Y sabes, Dios siempre, dentro de todo lo que Él hace, Él coloca unos límites y coloca unas advertencias y coloca, coloca cosas para que nosotros no podamos llegar allá, no, o no lleguemos allá, porque hay unas consecuencias. Y usted lo encuentra todo en la vida. Por ejemplo, usted va por la vía y hay una advertencia, va por carretera y usted encuentra un número 80 envuelto en un círculo rojo o en una línea roja. ¿Qué significa eso? De pronto alguno usted va de viaje, uy, ¿qué será ese 80? ¿Para hacer el chance o qué? O... Máxima velocidad permitida 80 kilómetros por hora. Y usted dice, no, pero si mi carro aguanta hasta 180 y yo es que con 80, es por guardar tu vida. Cuando tú tienes tu niño, cuando tú tienes tu hijo, hay cosas que tú no le permites hacer. O bueno, los papás, ustedes que la mayoría que son, están en la edad de adolescencia o están empezando a salir, los papás normalmente colocan advertencias para salir a cierta hora de la casa o llegar a cierta hora a la casa, ¿verdad? ¿Algunos les dan permiso hasta las 8 o hasta las 9? A ver. Dios mío, toda esta gente está... O antes, ¿hasta las 10 de la noche? Ah, bueno, una por ahí. Mire, para que la invite a salir hasta las 10. ¿Quién tiene entrada libre a la casa a la hora que sea? Muy bien. Para invitarlo a salir, o yo, mijo. Pero normalmente los papás nos colocan a nosotros advertencias y horas de llegada, ¿verdad? ¿Por qué? Diga, porque son cansones y fastidiosos, diga conmigo. Los papás digan amén. No, ¿por qué? Porque esas advertencias guardan nuestra vida. Esas advertencias nos cuidan. Cuando usted va al médico y le hacen los exámenes, de pronto lo revisan y el médico le dice, bueno, me hacen favor, a partir de ahora va a comer más hamburguesas, que lo veo muy flaco, si así me dice a mí. Usted va a comer todos los fritos y todos los paquetes que se pueda, ¿verdad? No, usted cuando le dice al médico, ¿y qué puedo comer? Usted queda como que solo brócoli y jugo de zanahoria porque todo me lo prohibió. O usted sabe de alguien que de pronto le han prohibido eso, ¿verdad? La grasa, la comida chatarra. ¿Y por qué? ¿Y por qué el médico nos dice eso? ¿De envidioso porque él no puede? ¿De celoso porque no tiene plata? Es una advertencia para guardar nuestra vida. Es una advertencia cuando un papá o una mamá le dice a su hija, ese muchachito no me da buena espina. ¿Cómo es que se llama ese José Garzón? Ese muchachito que no me da buena espina. ¿Por qué es? De pronto usted dice, ay, mi mamá, como mi papá se casó con uno bien feo, este que está bien churro, claro, ya está celosa, no me deja. Por eso me dice que no lo... Que no, pero no, los papás tienen un chip, no sé, tienen un sensor, un sentido desarrollado que saben cuando algo no conviene, ¿sí o no? ¿Y es por qué? Porque nos quieren guardar. Y así Dios de la misma manera te quiere bendecir de una manera sobrenatural, especial, te quiere llevar a grandes lugares, quiere bendecir tu economía, quiere bendecir tu familia, pero te dice, hey, ten cuidado de estas advertencias. Y Dios le da una advertencia a los reyes. Les dice, cuando ustedes elijan rey, Deuteronomio capítulo 17, versículo 16 en adelante, Dios le da unas advertencias para ser reyes en Israel. Y mira lo que dice, el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no tomará muchas esposas para sí, porque ella apartará su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular plata para sí, grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor, su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Miremos primer libro de Reyes 10:23. Dice, de modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que otro rey de la tierra. Gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1400 carros, 12000 caballos, los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. Ahora bien,
El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Un estudio bíblico reveló que Salomón termina sus años casi volviéndose loco, muy mal. No fue a causa de las mujeres, sino a causa de las 1000 suegras que tenía. Claro, imagínese. 1000 suegras, una cosa impresionante. Pero mire, yo le quiero hablar de 3 advertencias en esta tarde. La primera que quiero hablarle es acerca de las riquezas. Mire, diga conmigo: riquezas. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. La mayoría de nosotros nos enseñan es, y perdone lo que voy a decir, pero creo que estoy en el lugar correcto para decir esto, y es a la mayoría de nosotros nos enseñan es cómo luchar para salir de pobre. ¿Sí o no? O sea, nos dicen: usted puede, salga adelante, mire, usted puede. Pero a nosotros no nos enseñan y no nos forman nuestros padres, nuestras instituciones educativas, no nos forman para manejar las riquezas. ¿O sí? O a usted en el colegio le dicen: bueno, un día cuando usted se gane ese primer millón de dólares, usted va a administrar. No. ¿Por qué? Porque se presume que usted va a salir a ganar el mínimo. Entonces, ¿qué pasa? El día que tenemos más de lo que nuestras expectativas han esperado, han aguardado, ese día no sabemos qué hacer. Un día una persona me dijo: Camilo, estoy en una situación difícil económicamente, tuve mucho, pero ahora estoy en crisis. Y yo le dije: bueno, primero, si yo en este momento le regalo 10 millones de pesos, ¿qué hace? Y me dijo: uy, no, yo me vuelvo loca. Yo le dije: ¿sí ve por qué el Señor no lo ha bendecido? Porque sabemos que las riquezas vendrán un día, pero no nos preparamos para ella. Y Salomón es un hombre que vivió con las riquezas más grandes. Dice que no hubo otro rey que haya vivido con tales riquezas en la vida. ¿Y sabe? Escribe esto, Eclesiastés capítulo 5. Hoy vamos a ver mucha palabra. Yo no sé si alguien vino en esta tarde a escuchar palabra de Dios. Si usted no vino, se va a aburrir, pero yo tengo una misión de Dios y es mostrarle la palabra en esta tarde. Dice Eclesiastés 5, versículo 8. Dice: no te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre que no hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él, y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Hasta el rey saca todo lo que puede de la tierra para su propio beneficio. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudar a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho, coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. He notado otro gran problema bajo el sol: acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte en dinero en negocios arriesgados que fracasan, y entonces todos se pierden. A fin de cuentas, no queda nada para dejarles a los hijos. Todos llegamos al final de la vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. ¿Cuántos quieren que Dios nos bendiga con riquezas? Dígame con propiedad, dígame. Pero escúchame, Dios lo que te quiere advertir para esta temporada es que tu corazón no estará puesto en las riquezas. Es que tú no tendrás tu tiempo puesto para hacer las riquezas. Tú tendrás tu tiempo dispuesto para amar a Dios, y las riquezas vendrán por añadidura. El dinero no será la causa de tu trabajo. El dinero será la consecuencia. El dinero no será tu motivación diaria. El dinero no te dirá qué vas a hacer. El dinero será tu esclavo y te servirá. Por eso tienes que entender que Dios en esta temporada te advierte la riqueza. Yo, Señor, pero... porque yo mismo decía: Señor, pero es que me metí las manos al bolsillo. Señor, ¿por qué me adviertes de riquezas?
estoy como apretado, venga a ver. Me subí al bus y aparecía ya, recargué su tarjeta antes de la siguiente subida. Y yo, sí, como que le recuerda a uno y llega uno allá a recargar la tarjeta y la señora donde usted recarga le dice, debe 1200. No, y bueno, señor, entonces, ¿por qué me adviertes de riquezas? Dice, porque es necesario que yo prepare tu corazón antes de que las entregue, antes de que te las dé. Y Dios quiere preparar el corazón de esta generación de relevo, porque escúcheme, hay una palabra sobre esta iglesia que Dios le dio a nuestro apóstol, y es que el 70% de la juventud de esta iglesia iban a ser empresarios, iban a ser empresarios del reino, para sembrar y extender el reino de los cielos. Así que usted y yo tenemos que estar preparados para lo que viene de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo, pero usted tiene que escuchar esta palabra. Ahora, la quiero amarrar al final con todo lo que le voy a predicar, porque la segunda advertencia que le quiero dar es esta, y la he titulado así: un nombre. Y una de las razones por las cuales Salomón se desvía es porque quiso hacerse famoso en la tierra. Dice la Biblia que fue uno de los reyes más famosos. Y sabe, cada vez que la Biblia muestra a alguien que amó su nombre más que a Dios, terminó fracasando. Capítulo 11, versículo número 4. Mire, Génesis 11, 4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y miremos lo que hizo Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Mire, Samuel, que fue un hombre que Dios desechó. Y mire lo que hizo. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y le fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad del Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Y muchachos, ¿sabes? Este movimiento de hoy en día positivista, este movimiento hoy en día que quiere decirte: párate frente al espejo y di, tú puedes, eres un campeón, vas a ganar la Champions League, lo que sea. Y, o sea, ese movimiento que hoy en día inclusive a veces se predica en las iglesias, a veces inspira y motiva, es para que nosotros levantemos nuestro propio nombre. Es para que nosotros sintamos que estamos haciendo algo. ¿Sabes? Las competencias hacen eso. Los Guinness Record levantan el nombre de alguien. Inclusive a veces entre nuestros propios hijos lo promovemos. ¿Qué puesto ocupaste en el colegio? No es que aprendiste. ¿Quedaste de primero, de segundo? Ah, sí me sirves. ¿De tercero para arriba? No. No me sirves. Y lo promovemos. Pero ¿sabes? Yo encuentro una Biblia que está cargada de gente que no tuvo nombre. La mujer del flujo de sangre, ¿cómo se llamaba? La mujer sirofenicia, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el cojo de la puerta de la hermosa allá en el templo de Salomón? ¿Cómo se llamaban esos hombres que David tenía por valientes, esos 400 valientes? ¿Cómo se llamaban? No tienen nombre. Y a veces queremos es nosotros, Señor, nuestro nombre, que me coloquen, que me promuevan, que me digan: ah, ese Camilo, qué bien lo hace. Ah, Sebastián, qué bien predicas. Oh, cómo danzas. Uy, pero tremendo cómo haces esto. Y sabes, detrás de eso, porque a veces decimos: no, todo sea para la gloria de Dios. Pero detrás de eso hay una apariencia, y es que queremos levantar nuestro propio nombre. Y sabes, generación relevo, yo te quiero decir, prefiero ser un anónimo de camino al cielo que un pecador reconocido. Alguien diga amén a eso. Prefiero ser un anónimo camino al cielo que un pecador, que todo el mundo diga: ese sí es el pecador, ese tiene nombre, es Camilo y es un pecador. No, y no porque no lo seamos, no porque no hayamos pecado, sino porque a veces nos importa más, es el nombre, nos importa más, es nuestra personalidad. Nos importa todas esas cosas, y sabes, delante de Dios, el Señor lo que quiere para nosotros es que lo que Él hace con nosotros
su nombre sea famoso y su nombre sea glorificado. Que el nombre de Jesús, el por el cual toda rodilla se doble y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Así que yo te quiero decir algo. Para esta temporada donde Dios te va a introducir a una buena tierra, a buenas cosas, escúchame, lo de menos es tu nombre. Ay, no, yo no soy de esos, te lo demuestro. Cuando llegas tarde y te dicen, ¿por qué llegaste tarde? ¿A quién le echas la culpa? ¿A Peñalosa? ¿A Transmilenio? ¿Por qué? Porque si reconoces que fuiste tú, tu nombre se está perdiendo reputación. Y sabes, en la historia hay un hombre, por ejemplo, como David, que estaba danzando para Dios. Y su mujer, Mical, le dijo: oye, se te ven los calzoncillos. Y no son Calvin Klein, qué oso. Tienes que estar bailando para Dios así en calzoncillos. Y dijo David: pues que todo el mundo sepa, a mí no me interesa, yo me haré más vil por causa de Jehová. Yo le estoy hablando a una generación que no le importa salir en los periódicos, en las portadas, en los títulos, pero que le importa hacer la voluntad de Dios, que le importa caminar para Dios, que le importa hacer la voluntad de Dios donde quiera que vaya. ¿Y sabes qué me dijo Dios para esta generación? Que va a levantar superhéroes anónimos. Hay gente aquí que Dios va a levantar para levantar fundaciones que tal vez no sean aplaudidas, pero van a ayudar a hermanos venezolanos. Dios me dijo que iba a levantar empresarios que iban a ser así, sociedades anónimas. Escucha, alguien está escuchando esta palabra, sociedades anónimas. No va a ser tu nombre, no va a ser el nombre de tu familia, no va a ser tu apellido, va a ser el nombre de Jehová de los ejércitos, el que estará por encima de lo que tú hagas, de lo que tú estudies, de lo que tú emprendas. No será reconocido como estudiarás y te graduarás, pero lo importante no será que te digan ingeniero, ni abogado, ni doctor. El título más importante que tendrás es el de ser hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Prepárate para esa temporada, prepárate porque Dios va a levantar algo grande. Y hay una advertencia más. Y hay una advertencia más que te dice el Señor esta tarde. Y la última advertencia se llama, o la he titulado, olvidar y recordar. Diga conmigo, olvidar y recordar. Y quiero que usted revise una de las cosas que hizo Salomón en su momento. Y es que dice, primer libro de Reyes capítulo 11, versículo 3. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Y el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 26 y 29. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. Él hizo que Jerusalén la plata fuera abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón, ¿de dónde venían? Dígalo duro, ¿de dónde venían los caballos de Salomón? De Egipto. ¿Qué había pasado en Egipto? ¿Qué le había sucedido al pueblo en Egipto? Habían estado esclavos. Y en Deuteronomio 17 Dios le dice a Salomón: no comercies, no traigas muchos caballos, ni los importes. ¿De dónde? ¿Y de dónde los trajo Salomón? ¿Qué le pasó a Salomón? Se le olvidó. Se le olvidó el mandato de Dios. Pero escuche, pero recordó ese lugar de donde Dios había sacado al pueblo. Y yo quiero decirte que a veces nosotros olvidamos lo que deberíamos recordar y recordamos lo que deberíamos olvidar. No era, Dios le dijo: no regreses a Egipto, allá no tienes que regresar a comerciar, a hacer nada, porque allá ibas a darte cuenta cómo el pueblo, o ibas a recordar cómo el pueblo fue oprimido, pero no para darle gloria a Dios, sino que te ibas a enorgullecer, ibas a ver, ibas a querer copiar el modelo. Y eso fue lo que hizo Salomón. Olvidó el Dios que había sacado a su pueblo y recordó el lugar del pecado. Y yo quiero hablarle a gente que
ha estado tal vez, o está, en esta temporada que va a estar por acontecer, gente que ha estado es mirando el recuerdo del pecado. Gente que ha estado constantemente recordando los errores del pasado. Gente que constantemente ha estado recordando aquello que le hizo daño atrás. Gente que constantemente recuerda esa decepción amorosa, que constantemente recuerda ese maltrato de papá, de mamá, que constantemente recuerda ese abuso y no te deja avanzar. Y yo quiero decirte, generación relevo, que Dios te está llamando es para que olvidéis las cosas antiguas. No las traigáis ahora, dice Isaías. Y te está diciendo es recuerda, no mires eso, recuerda el pacto que Dios hizo contigo para salvarte. Y yo me leo Eclesiastés, usted lo lee todo. Y recuerdo, dice Salomón, capítulo 11. Gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada. ¿Pero qué? Recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano, pero tengan presente que la juventud, con toda la vida por delante, no tiene sentido. O sea, la juventud comparado con todo lo que viene no tiene sentido. Y mira esto. Capítulo 12. No dejes que la emoción de la juventud te lleve ¿a qué? A olvidarte de tu creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable. Versículo 2. Acuérdate. El versículo 3, ¿cómo comienza? Acuérdate. Versículo 4, ¿cómo comienza? Acuérdate. Versículo 5, ¿cómo comienza? Versículo 6. Acuérdate de tu creador ahora que eres joven, antes que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos con la fuente y la polea rompa el pozo. Es decir, que el llamado constante de Dios para Salomón es, o de Salomón más bien, hacia los errores que cometió, es acuérdense. Y mire, yo aquí traje este cuadrito, usted lo puede ver, mire. Aquí usted puede hacer la pose que quiera aquí. Y yo me imagino un Salomón con una edad avanzada, un anciano, viendo su Facebook, viendo su Instagram, viendo los recuerdos de su juventud. Yo me imagino un Salomón triste y decepcionado con todo lo que vivió y con la única esperanza de poder decirle a sus hijos: no lo hagan otra vez. Así que yo uso mi imaginación constantemente y pienso que Salomón en sus últimos años sería algo como, me lo quiero imaginar. Hola, te voy a atacar porque fue tiranosaurio Rex. Te voy a atacar. Hola, abuelito. Hola. ¿Qué haces, abuelito? Estaba repasando algunos de mis escritos. Abuelito, ¿quieres jugar conmigo? Tú sabes que me encanta jugar contigo, pero justo en este momento no tengo ánimos para hacerlo. Pero ven, ven. ¿Qué te parece si te cuento una historia y luego jugamos? Bueno, abuelito. ¿Te gustan las historias de los reyes? Sí, abuelito. Pues esta es la historia del rey más grande que haya tenido Israel. El rey a quien Dios engrandeció como a ningún otro. ¿Sabes quién es ese rey? Tú, abuelito. Así es, pequeño. Fui yo. El mismo a quien Dios se le apareció y le dijo: pide lo que quieras. Y me convertí en el hombre más sabio del planeta. Muchas personas venían de otros países para escucharme. Y mi fama se extendió por toda la tierra. Increíble, abuelito.
Así es, fui yo quien hizo que la plata y el oro abundaran en toda Jerusalén. Y mis caballos, tendrías que haber visto su belleza inigualable. Y sabes, tu abuelito era el hombre mejor vestido de la época. Pero eso no es todo. Fui yo el primero que construyó una casa para Dios, un templo incomparable, con plata, oro, piedras preciosas, madera fina, los mejores materiales. Eso fue verdaderamente glorioso. Pero eso no es todo. No te he contado que fui yo el que trajo la paz para Israel, ni te he hablado de cómo conquisté mucho territorio. Increíble, abuelo, pero tú no puedes decirte. Háblame más duro, hijo. Entonces, abuelito, increíble, pero entonces, ¿por qué te ves triste? Pequeño, es difícil explicártelo. Se llama frustración. Mira, mi fracaso empaña todas mis victorias. Escucha, cuando yo inicié mi reinado, mi padre David me dijo que sirviera a Dios y que lo buscara, que él se iba a dejar hallar de mí. Y yo lo hice, lo busqué, y él me dio su gracia. Y él estaba agradado de mi corazón. Pero no entendí que esa era mi mayor victoria, y que tenerlo a él era mi más grande riqueza. Pequeño, en mi afán por extender el reino, me casé con muchas mujeres y mi corazón se apartó de Dios. Y justo ahí, mi éxito comenzó a derrumbarse. Ay, si yo pudiera devolver el tiempo, cambiaría tantas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué tantas riquezas si perdí la presencia de Dios? ¿Para qué tanta sabiduría si me volví un necio que oprimía a su pueblo? ¿Para qué un templo tan lujoso para Jehová si terminé adorando otros dioses? ¿Para qué escribir tantos libros si me olvidé del libro más importante, el libro de la ley? ¿Para qué la aceptación de tanta gente si terminé siendo desechado por Dios? Ay, pequeño, yo sé que estás muy joven para entenderlo, pero solo quiero lo mejor para ti. Por eso, no repitas mi historia. Mira, yo tuve éxito, fama, riquezas y deseos y placeres. Y hoy te puedo decir que todo es vanidad. Pero yo sé que tú vas a tener una historia diferente. Tú vas a hacer las cosas bien y no vas a terminar fracasado como tu abuelo. Abuelito, me da miedo. ¿Y si no lo logro? Ah, pequeño, ven, no tengas miedo. Quiero darte mis últimos consejos, los que dejé plasmados en el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entiéndelo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Y finalmente, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esa es la alegría del hombre. Pequeño,
Estás en la temporada donde las decisiones que tomes van a marcar tu futuro y tu historia. Toma la mejor decisión. Yo sé que tú lo vas a hacer. ¿Oras por mí? Claro que oro por ti. Está un hombre en su ocaso diciendo: mire, yo hice todo esto, pero no repitan el mismo error. Y sabe, a mí me sorprende algo, y es que Salomón, habiendo pasado todas las etapas de su vida, y perdone lo que les voy a decir, no se trata de discriminar ni segmentar, pero no se lo dice a los adultos, no se lo dice a los ancianos, se lo dice a los jóvenes. ¿Y saben cuál es la razón? Que cuanto más años tienes, cuanto más edad avanza, es más difícil que tomes decisiones, que cambien tu rumbo de vida. Una cosa es que Salomón hubiera tomado la decisión de apartarse de las mujeres joven. Otra cosa es cuando ya tenía 1000 esposas, 1000 hogares. Ya a esa edad no podía decir no, ya no, como que no. Entonces Dios me dijo algo para hacer esta tarde, y es como Salomón da el consejo a la juventud: cuando uno no tiene algo, es más fácil renunciar a ello. Escuche, cuando usted no lo tiene, es más fácil renunciar. Cuando usted ya lo tiene, vaya que alguien se lo quite. Todavía no tienes la temporada, todavía no tienes la gloria, todavía no tienes las riquezas, todavía no tienes el matrimonio, todavía no tienes los hijos, todavía no tienes la carrera, pero la vas a tener. Entonces, ¿Dios qué me dijo? Van a renunciar de manera anticipada, porque el renunciar de manera anticipada te va a habilitar para reclamar esas promesas. ¿Sabes por qué? Porque vas a decir: Dios, yo ya renuncié, eso no va a atar mi corazón. Y mira, hay una hormona, se conoce como la hormona del amor, se llama la oxitocina, y es la hormona que hace que se apeguen mucho las personas. Es la hormona que hace la diferencia, por ejemplo, entre los hombres y los animales, que seamos monógamos, una sola pareja, porque cada vez que hay un recuerdo afirma, cada vez que hay un recuerdo afirma, esa hormona se libera y afirma en el cerebro un recuerdo que te hace estar más cerca de esa persona. Es como si fuera esto, por ejemplo, yo le digo a mi esposa te amo, o bueno, la esposa de él le va a decir te amo. Entonces es como un post-it que se comienza a pegar. Bueno, es que la oxitocina es más poderosa. Colócaselos en la cabeza. En la cabeza, encima. Entonces, cada vez que hay un recuerdo, se pega un pensamiento. Eso. Mira, entonces le regalo flores, se le pega otro pensamiento. Le digo, mi amor, estoy contigo en las buenas y en las malas. Se apega un pensamiento. Eso hace que las parejas se unan siempre. Entonces, es un recuerdo de algo que afirma. ¿Sabes por qué nos apartamos de Dios? Porque dejamos de tener recuerdos profundos con Él. Porque dejamos de tener momentos profundos con Él. ¿Sabes por qué se separa una pareja, un matrimonio? Porque dejan de tener momentos significativos que hagan que se afirme la relación. Hoy vas a pegarte un post-it en tu cabeza, un post-it en tu cabeza, en tu corazón, con el momento que vamos a tener esta tarde. Porque vas a renunciar de una manera que nunca vas a olvidar esta tarde. Nunca vas a olvidar la oración que vas a hacer esta tarde. Quedará marcada. ¿Y sabes qué hará eso? Hará que te acerques más a tu Señor. Cuando venga el momento de la riqueza, de la fama, de la gloria, del esplendor, generación relevo, recordarás este día. Recordarás que en tus rodillas dijiste: Señor, yo renuncio a todo lo que me quieras dar. Yo renuncio a todo el éxito que me quieras dar. Yo renuncio a toda la abundancia que me quieras dar. Yo renuncio a toda la gloria que me quieras dar. Yo renuncio al ministerio que me quieras dar. Yo renuncio a los dones que me quieras dar. Porque el momento que tú renuncies, en el momento que tú lo rindas, tu corazón estará preparado para recibirlo. Pero cuanto más lo desees, más lejos estará de ti. Entonces, yo hoy, terminando el mes, marzo 31, a las 4 y 2 de la tarde, convoco un pueblo que se prepare para recibir la grandeza de lo que Dios tiene
renunciando a esa grandeza. Este altar está abierto. A mayor promesa, a mayor gloria que Dios quiera desatar sobre tu vida, creo que vas a tener una mayor rendición esta tarde. Alguien se va a tener que rendir en este altar. Alguien sabe que Dios lo va a llevar a lugares inimaginables. Alguien sabe que Dios lo va a usar de una manera tan poderosa que hoy tiene que rendirlo en este altar. Porque si no te rindes hoy, si no lo rindes hoy, esa misma gloria te aplastará. ¿Y sabes? Termino con esto. Mírame, ahí estás de rodillas acá, pero mírame. Un día, cuando abras los recuerdos de tu vida en un dispositivo móvil, en un holograma, no sé qué será de aquí a 30, 40, 50 años, aparecerán recuerdos y en tu corazón saltará este día, este recuerdo, y tú verás este día como el día en el que renuncié a todo aquello que me iba a alejar de Dios. Pero aquellos que no lo hagan, desaparecerá una notificación que dirá: clic, el día que empezó tu caída, el día que se apartó tu corazón de Dios. Pero yo sé que aquí hay gente que de manera anticipada se va a rendir. Muchachos, hay una gloria poderosa en este lugar. Hay algo grande que Dios va a desatar. Y tú vas a decidir cómo vas a terminar tus días. Como un hombre dando consejos de algo que no vivió. O como alguien con autoridad diciendo: hijos, nietos, lo logré. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tú estuviste conmigo, Señor. Y que tus hijos, que tus nietos y tus generaciones puedan ver el recuerdo de lo que Dios hizo contigo. Ríndete y entremos en una adoración profunda, profunda en esta tarde.